¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos. Hoy 17 de diciembre del 2020. Hoy toca que el búnker, además de resistir algún bombazo, también suelte sus respectivos cañonazos. Porque hoy ha sido aprobada en Cortes Generales la ley de eutanasia. Pues como pretendo dejaros demostrado, hay una intrínseca relación entre masonería y eutanasia. Es decir, las leyes de eutanasia que ahora mismo acaban de ser aprobadas se fraguan, se desarrollan y se piensan para que las ejecuten los políticos de nuestro gobierno. Bueno, amigos, pues os voy a demostrar la relación, el vínculo que existe estrechamente, como os he dicho, entre la masonería y concretamente con la eutanasia. Para ello vamos a tirar un poco de datos, por ejemplo, de personas que han pertenecido a la masonería más de 20 años, como es el caso de Sergi Abad Gallardo. Alcanza el grado de maestro en una obediencia masónica de Francia, de las más importantes, la del derecho humano. Ahí encuentra, pues, como mucha gente, la inquietud de conocer, saber, investigar. Parece que te van a dar una serie de conocimientos místicos, profundos, espirituales. Pero después de 20 años, pues tal vez o no confiaban en él para darle los secretos que él quería, o que los secretos que él esperaba, pues no iban a llegar para él nunca. Entonces hace una visita a Lourdes, donde encuentra, sin esperar 20 años, otro gran misterio, que es que la luz del Señor y la fe en Dios llegue a tu alma. Entonces, eso, sin esperar 20 años, empezó rápidamente a multiplicarse dentro de su cuerpo, dentro de su cabeza y dentro de su espíritu. Escribió Por qué dejé de ser masón, además de algún otro libro interesante, porque nos cuenta, nos relata y nos va a decir todo lo que esconde, que son muchas cosas, y las que desconocemos o desconoce gran cantidad de gente que ven a la masonería, pues bien o bien, no sé, los Boy Scouts, pues no, no son los Boy Scouts. Es algo mucho más peligroso que los Boy Scouts o una como ellos dicen, secta no secreta, discreta. Y la verdad es que cada día tiene menos discreción. El escalafón masónico, un poco pseudo-militar, llega desde el aprendiz hasta el gran maestro, grado 33. Para llegar a un grado de este nivel, pues lógicamente los aprendices no van a llegar, y en estas dos o tres o cuatro vidas que llevaran, no llegarían. La mayoría, porque para llegar a ese puesto, pues has de ser un político influyente, juez, fiscal, importante, abogado, o un periodista de gran influencia. Primer ejemplo, Baltasar Garzón, juez y masón. Segundo ejemplo, Rodríguez Zapatero, masón como su abuelo. Jordi Évole, periodista, importantes medios de comunicación, masón, y recogiendo su premio por buen masón y obediente masón. La señora ministra Cela, que como pude escuchar en una entrevista a Alberto Bárcenas, experto ya no nacional sino mundial en masonería, pues dirigió la profanación de la tumba de Francisco Franco en un ritual masónico. Pues amigos, toca sumar 2 más 2 son 4. Cuando tienes jueces, fiscales, políticos, presidentes del gobierno, medios importantísimos de comunicación dominados, por no decirte absolutamente todos. ¿Qué ocurre? Mediatizamos la opinión pública, iniciamos el lavado de cerebro colectivo, que puede durar años y años, porque el propósito masón no es conseguir una victoria de hoy para mañana. Si no consigue uno de sus miembros de alto rango su objetivo, trasciende al siguiente en la lista, y así sucesivamente hasta que se consiguen.
cómo pasó con el aborto y cómo tenemos ahora la eutanasia, que finalmente acabará siendo eugenesia y la selección de los individuos que parezcan en cada momento los más adecuados para la vida. Gente enferma con Down, con parálisis cerebral, o enfermos como soy yo, por ejemplo, que cuesto un dinero a la seguridad social, pues no interesamos. Y eso es mejor, pues la muerte dulce, la muerte digna, tengo derecho a morir. Sí, sí. No matarás, amigos, no matarás. No matarás ni a ti mismo ni a nadie. Pues sí, el tema está en que si te pones de rodillas delante de una imagen de Baphomet, es un ser andrógino, con cabeza de cabra, alas, pezuñas de cabra, bueno, es la representación de Lucifer. Y cuando llegas a un gradito así más o menos alto de la masonería, 18 o 19, tienes que pisar y escupir la cruz en algunas obediencias cada año a todos los miembros de la logia. Como quien va de procesión, pues ellos a pisar y escupir la cruz y a rendirte de rodillas en genuflexión delante de la estatua de Lucifer, pues lógicamente el mandamiento de no matar, pues claro, no va bien. Es mejor el tema del libre albedrío y dejar que cada cual haga lo que considere oportuno en cada momento, porque todo vale. El relativismo tan enorme y tremendo, esa agresión mental que sufre la sociedad, que ya es incapaz de discernir lo que está bien y lo que está mal, llega a la confusión de las cabezas y a la perdición de las almas. Y ese es el fin. Ellos no lo saben. Me refiero a los masones de un grado bajo, intermedio. Pero arriba, arriba del todo, y estoy hablando de la familia Rothschild, familia Rockefeller, familia Soros, y tantos como ellos, el club Skull and Bones, por el que han de pasar todos los que pretendan ser presidentes de Estados Unidos, ellos lo saben. Saben exactamente qué persiguen y qué se persigue con la eutanasia, que te suicides. Médicos que han estado estudiando vida después de la vida y se han encontrado con personas que en un momento determinado decidieron poner fin a sus vidas suicidándose, que fueron rescatadas por esos médicos en urgencias, describen las personas que han vuelto, describen un episodio tan aterrador como sobrecogedor, y cambian completamente su vida. No es un buen fin para aquellos que abracen a Lucifer, ni es un buen fin tampoco para aquellos que deciden acabar con su vida suicidándose. Entonces vamos a ir uniendo ideas, a ver qué os parece. La emprendo una lucha sin cuartel contra la fe en Dios y sus mandamientos, por el libre albedrío, por hacer lo que quieras. Ya no te ata tu fe, tu espíritu, a tomar decisiones. Ya puedes tomarla por ti mismo, y qué mejor que venderte la burra de que, coño, si sufres y estás, ¿para qué vas a sufrir? Y además ser tan egoísta de tener a tu familia que está detrás, que te tienen que ir a ver al hospital. No. Eso es de fascistas también, seguro. Lo mejor es que tú digas cuatro veces, que hay que decirlo cuatro veces, me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir, y me quiero morir, para que te pongan una inyección y te mueras. Y ahorras a tu familia el ir para arriba y para abajo, y a la seguridad social, pues oye, le ahorras la cama y una pasta de cuidados paliativos. Y de paso, tu alma, porque tienes alma, tenemos alma, te parezca bien o mal, es como la ley de la gravedad. Da igual que no creas en la ley de la gravedad, te tiras por un quinto piso y te pachurras cuando caigas. Pues aquí pasa igual. Existe Dios como creador completo de todo lo que existe, incluido tu cuerpo y tu alma y la mía y la de todos,
Y existe el adversario, que está aquí en la tierra, sin duda. Y te mueve a algo, te mueve a que rechaces a Dios, su ley, sus mandamientos y todo lo bueno que representa ser cristiano. Es tu decisión, el libre albedrío de nuevo. Y mi decisión como cristiano es deciros, hay un poder en la sombra, movido por el mismísimo Lucifer, que quiere tu alma y quiere la mía. Que te mueras, pero no que te mueras de forma natural, sino que te suicides. Por ello, amigos, hermanos, viva Cristo Rey, viva la vida. Y demos gracias al Señor por cada segundo que pasamos aquí. Si os ha gustado el vídeo, un dedo, suscribiros. Y espero que todo lo que os he dicho os haga investigar, buscar, recapacitar y pensar un poco. Buenas tardes y gracias por ver mis vídeos, amigos. Un abrazo.